Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Hoy me acompaña la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia. Gracias, consejera. La vicepresidenta les va a informar sobre el decreto del plan corresponsables aprobado hoy por este Consejo. Este decreto tiene como objetivo avanzar en la conciliación de las familias y crear empleo de calidad en el sector de los cuidados desde un enfoque de derechos e de igualdad de mujeres y de hombres. Y antes de ceder la palabra a la vicepresidenta, voy a informarles sobre otros asuntos tratados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno. El Gobierno regional sigue trabajando para mejorar de forma continua la estabilidad laboral y la cualificación de los empleos eh, públicos de la Administración Regional. Como prueba de este objetivo, hemos ofertado en esta legislatura más de 21.000 puestos de empleo, la mayor oferta de la historia de nuestra región. Ayer mismo tomaron posesión de sus plazas más de 100 nuevos funcionarios de la comunidad de distintos cuerpos y especialidades. En la reunión celebrada hoy, el Consejo de Gobierno ha dado visto bueno al acuerdo de la oferta pública de empleo de 1.573 plazas para la estabilización de la plantilla de la comunidad autónoma. En concreto, 1.359 corresponden al Servicio Murciano de Salud, de las que 297 corresponden a facultativos, 736 a personal sanitario y 326 a personal no sanitario. Las 214 plazas restantes corresponden a plantilla de Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma. En cuanto a la forma de provisión, de estas 1.573 plazas, 1.100 plazas son de concurso oposición, mientras que 473 serán cubiertas por concurso de méritos. Ya cambiando de área, dentro de los asuntos aprobados hoy, en materia de agricultura y medio ambiente, sobresale la aprobación de casi 52 millones de euros para el contrato de gestión de residuos domésticos a través del Consorcio de Residuos de la Región. Este contrato alcanza cinco ejercicios hasta el año 2027 y asegura el adecuado tratamiento de los residuos, así como su aprovechamiento con el mínimo impacto ambiental. El Consorcio de Residuos de la Región de Murcia da servicio actualmente a casi 570.000 habitantes de 33 municipios, incluida la capital, cuyos residuos son tratados en la planta central de ULEA. El Consorcio de Residuos recuperó el año pasado más de 5,2 millones de kilos de residuos procedentes del contenedor amarillo, lo que supone un incremento de un 3,44% respecto al año anterior. Y una semana más también sobresalen las inversiones en el área de salud. Así les informo que el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar casi 20 millones de euros para la adquisición de medicamentos exclusivos frente a diversos tipos de cáncer, leucemia e hipertensión pulmonar. Por otra parte, Hemos aprobado casi 1,2 millones de euros para la adquisición de material quirúrgico especializado y también para el mantenimiento de equipos de electromedicina en los centros de salud del área de salud 7 Murcia Este. Entre el resto de asuntos aprobados hoy, también quiero destacar la aprobación de más de 350.000 euros para el mantenimiento del servicio de varias líneas de transporte público en autobús. El objetivo de estas ayudas de la Consejería de Fomento es compensar o sea, la baja rentabilidad y la viabilidad económica de estas líneas que conectan zonas de menor accesibilidad a los grandes núcleos de población con centros prestadores de servicios. Y ya cedo la palabra a la vicepresidenta que les va a informar sobre los objetivos del plan corresponsables y las acciones que lo desarrollan. Muchísimas gracias, portavoz. Eh, bueno, pues eh, traemos por fin al Consejo de Gobierno el decreto que va a permitir distribuir eh, a través de los 45 ayuntamientos de la región de Murcia más de 5,8 millones de euros destinados a evolucionar sobre el concepto de la conciliación para tratar de la corresponsabilidad. Damos así cumplimiento a un mandato del Ministerio de Igualdad, que ha sido quien financia íntegramente esta acción, pero también damos continuidad de manera muy especial a las líneas de trabajo en materia de conciliación que durante los últimos años ha venido desarrollando el Gobierno regional también a través de todos los municipios. El plan de trabajo que presentamos hoy ante los medios de comunicación viene precisamente a consolidar la experiencia adquirida durante años en este sentido. ¿Cómo? Pues a través de esa línea de conciliación que hasta el año pasado se encontraba dotada con 800.000 euros financiados por el Fondo Social Europeo, que han permitido precisamente establecer ya esa relación entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos para canalizar la financiación y para la prestación de servicios que hasta el momento básicamente estaban enfocados a cumplimentar los horarios escolares con horarios matutinos o expertinos, con acompañamiento en comedor o con escuelas de verano. Ahora contamos con mucho más dinero y eso es lo que va a permitir, en primer lugar, es que absolutamente todos los servicios que reciban los usuarios sean servicios totalmente gratuitos. Pero además de eso va a permitir seguir profundizando en esas iniciativas que ya sabemos que funcionan, aterrizando al máximo las políticas que impulsamos desde el Gobierno regional. Y esta es una elección que hemos tomado en el Gobierno de la Región de Murcia. Y me explico. El Plan Corresponsables forma parte de una iniciativa nacional mediante la que se financia con una cantidad concreta a cada una de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Pero dentro de cada comunidad autónoma somos los gobiernos regionales los que decidimos el enfoque que damos a esa financiación, a ese dinero, siguiendo siempre los tres criterios que el Ministerio dicta. Cumpliendo esas condiciones, en la región de Murcia, entre todas las opciones que teníamos, hemos decidido consolidar ese trabajo que se había estado desarrollando hasta ahora, pero sobre todo consolidar la colaboración del Gobierno Regional. Con los ayuntamientos de la región. ¿Por qué? Porque entendemos que es fundamental que cualquier servicio que en esta materia se preste sea un servicio que se encuentre adaptado a cada una de las localidades. La base sobre la que trabajamos en todo el Gobierno y también desde la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia es que no podemos comparar a todas las localidades tratándolas por igual cuando hay una diferencia importantísima, por ejemplo, entre Yegla y Cartagena. Y eso es lo que queremos hacer precisamente a través de esta línea de financiación de 5,8 millones de euros a los ayuntamientos donde lo que hacemos es dejar en manos precisamente de las autoridades locales y su colaboración con distintas entidades cómo se diseñan los servicios que se van a prestar a través del plan corresponsables servicios que tienen que cumplir como les decía tres criterios básicos: el primero de ellos, por supuesto, generar empleo, generar empleo estable para mujeres preferentemente de más de 45 años de edad que deben prestar esos servicios de asistencia, acompañamiento, atención a los menores de 16 años a los que se puede prestar atención o servicio a través del corresponsables. También debe de cumplir otro objetivo importantísimo que es el objetivo de la gestión y la publicidad. Un objetivo que cuenta con una financiación específica que se suma a esos 5 millones, 5,8 millones de euros. Hablamos en este caso de 800.000 euros que igualmente serán repartidos entre los 45 ayuntamientos de la región para destinar exclusivamente a gastos de gestión y de publicidad. Los requisitos del Ministerio también determinan que tenemos que hablar de formación, que es importante cuando planteamos la corresponsabilidad que definamos claramente en qué consiste esa corresponsabilidad y que pongamos al acceso de la población los recursos necesarios para identificarla y para poder llevarla a la práctica. Y es algo que nos parece bien, creemos que es una acción importante que nos permite absolutamente a todos, lo vais a poder ver a través de la presentación de la campaña, poder trabajar y reforzar el concepto de corresponsabilidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que el dinero se destina a financiar los servicios que reciben todo tipo de familias, ya sean familias monoparentales, familias generales numerosas o numerosas de categoría especial. Solamente los ayuntamientos pueden en un momento dado enfocar una u otra actividad a cada una de ellas en función de cómo conciban ellos eh, destinar ese dinero y prestar los servicios contemplados. De base nosotros vamos a hacer algo que nos parece imprescindible para trabajar en esta línea, y es que de manera complementaria a la formación tenemos que trabajar también en la divulgación. No podemos hablar de corresponsabilidad sin que la población tenga claro en qué consiste la corresponsabilidad y cómo puede asumir esas labores domésticas que al final es de lo que se trata, de sacar las labores domésticas, de esa feminización por la que se perpetúa siempre en la mujer la responsabilidad y llevarlas también a una manera de compartir con el hombre todo lo que tiene que ver dentro y fuera de, la, de casa, pero siempre en torno a la familia, a las familias. Y eso es lo que queremos con la campaña que precisamente venimos a presentar hoy aquí. Queremos inspirar, queremos invitar a la reflexión y también queremos concienciar a la población. Porque sabemos que fomentar la conciencia sobre la implicación de cada persona en las tareas del hogar en forma de reflexión es lo que precisamente debe también promocionar la empatía en esta ocasión mediante el juego. Y para el juego que vamos a proponer a toda la población a través de una campaña de divulgación a la que vamos a destinar más de 200.000 euros, hemos establecido cuatro temáticas. La temática de la familia, la temática de la alimentación, la de la limpieza y la temática del bricolaje. Ya veis algunas de las preguntas que tenéis aquí expuestas en distintos MUPIS. La campaña lo que pretende es trabajar sobre la base de un test anónimo, totalmente anónimo, donde eh, pedimos a cada uno de los participantes que reflexionen sobre su implicación en las tareas del hogar y el cuidado de las personas que integran la familia. Preguntarnos a nosotros mismos ciertas cuestiones que nos pueden permitir también identificar cuáles son nuestras carencias y también identificar las oportunidades que estamos perdiendo a la hora de relacionarnos con nuestra familia. Hablamos siempre de una acción que se va a desarrollar a través de soportes multimedia, precisamente con una labor importantísima que nos ha parecido debía acercarse a la población de la manera más ágil, más fresca y con los mensajes más sencillos posible. Estos son algunos de los contenidos de esta campaña que vamos a utilizar y que comienza la semana próxima. Ahora es el momento del vídeo. Si quiere, efectivamente. ¿Cómo crees que vas de coco? Averígualo con nuestro Tesco responsable. Un juego en el que usar el coco para fomentar un hogar más feliz y sano. ¿Serías capaz de responder a estas preguntas? Comenzamos. Averigua tu nivel de cocorresponsabilidad. Entra en el testcoco.es. Gobierno de la Región de Murcia. Bueno, esta es la base, como os decía, de una campaña que, por supuesto, es muchísimo más completa y que, entre otras cuestiones, contempla el trabajo en los centros educativos. Creo que vosotros ya tenéis estas pegatinas que os hemos repartido para que os hagáis una idea del material que hemos elaborado para trabajar también. En las familias a través de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes de nuestra región. Es un cuadro donde pretendemos que ellos también tengan la oportunidad de valorar su participación en las tareas del hogar y de esta manera empezar a transformar los hábitos y la sociedad donde realmente sabemos que resulta más efectivo, que es en la educación. Por supuesto, como os decía, la semana que viene la campaña empieza a desarrollarse, en primer lugar, a través de una oleada en vallas y en mupis, pero continuaremos a través de medios de comunicación y redes sociales. Resumiendo, hablamos de una iniciativa dotada con casi 7 millones de euros, financiada al 100% por el Ministerio de Igualdad, que en la región de Murcia se basa en la experiencia adquirida por las líneas de conciliación desarrolladas hasta el año 2021 a través de las ayudas a la conciliación que canalizábamos a través de todos los ayuntamientos. En 2021, y financiado íntegramente por el Fondo Social Europeo, destinamos a esta acción 800.000 euros. Ahora trabajamos profundizando en esa experiencia, canalizando de nuevo 5,8 millones de euros, en realidad casi 5,9, a través de los 45 ayuntamientos de la región a los que se ha distribuido el dinero con carácter exclusivamente poblacional, es decir, según el censo de habitantes de cada uno de ellos. Serán los ayuntamientos los que determinen los servicios a prestar a todas las familias para alcanzar los objetivos de corresponsabilidad fijados en la campaña. Objetivos enfocados a todas las familias absolutamente de la región de Murcia, donde se tiene que trabajar en la prestación de servicios que han de ser 100% gratuitos para todos los beneficiarios, generando puestos de trabajo preferiblemente para mujeres mayores de 45 años, trabajando también en la formación y destinando un millón de euros a labores de gestión y divulgación. ¿Qué desgloso? Ese millón de euros, 800.000 euros, serán repartidos en los 45 municipios de la región para que hagan ese destino, esa división entre la contratación de personal para la gestión de la, de la acción y también las labores de divulgación a través de medios locales. Otros 200.000 euros se gestionarán directamente desde el Gobierno regional a través de los distintos canales establecidos para el desarrollo de la campaña publicitaria. Y ahora sí que quiero destacar algunas cuestiones que creo que son importantes con respecto a esta cuestión. Trabajar en corresponsabilidad y trabajar en conciliación es siempre algo positivo que desde un Gobierno que está por la labor de la igualdad y firmemente comprometido con ella no puede nunca considerarse una mala noticia, sino todo lo contrario. Entendemos que es una iniciativa muy positiva, pero sí queremos destacar que hay algunas cuestiones que es importante que se tengan en cuenta. Y es que cuando el Ministerio de Igualdad anunció esta campaña se remitió a las comunidades autónomas de toda España un folio a doble cara. Esa era la idea que tenía el Ministerio de una acción destinada a la corresponsabilidad en todo nuestro país. Ocho meses después de recibir ese folio tuvo lugar la primera reunión de trabajo y se constituyeron las mesas correspondientes para poder aterrizar la idea del Ministerio de Igualdad y se convocó por la presión de las comunidades autónomas, que entendíamos que con un solo folio no podíamos en ningún caso poner en marcha una campaña de este calado y con esta dotación presupuestaria. Necesitábamos más concreción para saber qué hacer, porque ya contábamos con que íbamos a tener que realizar un esfuerzo técnico muy importante, como así ha sido, para poder ofrecerle una solución a las familias, a la vez que consolidábamos otras líneas de trabajo que ya venían desarrollándose desde hacía años. Igualmente, decirles sobre algunos sindicatos que han pedido estar presentes en la elaboración de esta campaña que trasladamos la consulta al Ministerio de Igualdad y desde allí, taxativamente, en la reunión que tuve personalmente con la ministra de Igualdad, Irene Montero, el 18 de noviembre de dos mil veintiuno, se me indicó que esta no era una campaña para la cuestión del empleo que no se trataba de que el plan corresponsables abordara la empleabilidad o las facilidades de las familias para poder trabajar y compaginar la labor en el trabajo con la labor en la familia. De ahí que, desgraciadamente, no pudiéramos plantearnos colaborar con el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma ni dar cabida a los sindicatos, puesto que se nos dejó muy claro que no era una campaña enfocada en ese sentido, sino que se pretendía que, por ejemplo, cuestiones como que una mujer pudiera irse a la peluquería y tener donde dejar al niño o a la niña, o que pudiera irse al cine si necesitaba descansar una noche, fueran también atendidas por los servicios que se diseñaran en torno a ella. De ahí ese carácter tan abierto también a la hora de dirigir el dinero hacia sus municipios y que ellos mismos pudieran elegir qué servicios se prestaban. Dos cuestiones fundamentales sobre las que nosotros, en su momento, tratamos de aportar al plan corresponsables y que, finalmente, por desgracia, no fueron tenidas en cuenta. Esta campaña, esta iniciativa, pretende atender, sobre todo, a menores de dieciséis años en el ámbito del hogar. Nosotros pedimos que además se tuvieran en cuenta a las personas con discapacidad y, en general, a las personas dependientes, porque estábamos hablando de cuidados y los cuidados también se prestan a personas, por ejemplo, mayores o personas que puedan tener una discapacidad severa con más de 16 años. No fue atendida nuestra petición. Igualmente, en la línea de empleabilidad para mujeres mayores de 45 años, señalamos que si poníamos en marcha un plan donde señalábamos a las mujeres como, hace, como las que podían acceder, acceder de manera prioritaria a los puestos de trabajo, estábamos consolidando esos modelos por los que se feminizan determinadas labores que siempre han sido femeninas y no rompíamos de ninguna de las maneras los modelos sociales que necesitamos romper para alcanzar esa igualdad. Desgraciadamente, esa petición tampoco nos fue concedida. Sí es importante que se sepa que, por parte del Gobierno de la Región de Murcia, intentamos que así fuera, porque entendíamos que era la manera de llevar mucho más allá y de prestar atención a muchas más familias que nos lo estaban demandando ya a la hora de conocer de manera superficial en qué consistía el plan Corresponsables. El dinero, una vez aprobado el decreto en Consejo de Gobierno y publicado en Boletín Oficial de la Región de Murcia, se distribuirá entre todos los ayuntamientos durante los próximos días y con ello podrá empezar a prepararse y a ejecutarse el plan corresponsables que hoy les he presentado. Sin más, ya quedo a expensas de sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Pues reitero su afirmación. Quedamos ya a su disposición por si quieren realizar alguna pregunta. Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntarle a la vicepresidenta si nos puede explicar alguna de esas acciones eh, concretas que van a poder poner en marcha los ayuntamientos. Porque, eh, por lo que estaba diciendo al principio, pues yo estaba pensando, a lo mejor, no sé, en, en clases extraescolares o alguna cosa así. Pero ahora, después, al comentar pues, este tema de, eh, de ir más allá del ámbito laboral, pues no me queda muy claro cuáles son el tipo de acciones que los ayuntamientos van a poder implementar para, para fomentar y para implementar eh, este plan. Lo que pretendemos es que los ayuntamientos puedan adaptarse a las peticiones o a las demandas que reciben de la población. El plan está tan abierto como has percibido, efectivamente. Es decir, lo que nosotros hacíamos con la línea de conciliación que subvencionábamos hasta el año pasado era canalizarlo a través de los ayuntamientos que a su vez distribuían el dinero entre las asociaciones de padres y madres de alumnos a través de las AMPAS. Y eran las propias AMPAS las que, en función de las necesidades que tenían los padres, contando con que la mayor limitación para la conciliación era el horario escolar, pues diseñaban esos horarios matutinos o quedarse más tarde por, eh, por las tardes o acompañar a los niños en el comedor. Y eran básicamente junto con las escuelas de verano los servicios que se prestaban. Dado que ahora es algo que está muchísimo más abierto, pues si en un ayuntamiento se detecta que la necesidad es precisamente la de ocio por parte de las familias, es el ayuntamiento el que tiene la libertad de decidir qué tipo de servicios es el que presta. Nosotros no condicionamos para nada esa función. Nosotros lo que vamos a hacer después va a ser acompañar de nuevo a los ayuntamientos a 31 de diciembre de 2022 a justificar esos gastos que, por supuesto, nosotros también tendremos que remitir al Ministerio de Igualdad para justificar la financiación que hemos recibido. ¿Y cuándo empezarían a funcionar estas acciones? ¿Qué plazo tienen los ayuntamientos? Los ayuntamientos, algunos ya han avanzado, ya lo tienen todo preparado y estaban esperando el dinero, solamente era necesaria la aplicación del decreto para ponerse en marcha. Tened en cuenta que el empleo se va a generar sobre todo a través de las bolsas de trabajo, con que cuentan muchos de ellos, y eso va a permitir que todo sea muchísimo más rápido. Sí, yo quería hacerle una pregunta a la portavoz del Gobierno acerca de la situación del Mar Menor. Los últimos parámetros hablan de muy malos datos en lo que se refiere a turbidez, salinidad, a nivel de clorofila. Eh, ¿Ha hecho una estimación de la repercusión que podría tener eh, para las zonas, para esos ayuntamientos corteros? ¿Cómo puede perjudicar a la campaña turística el que el Mar Menor esté en ese estado? Bueno, como todos sabemos, la situación del Mar Menor es una situación crítica. Eh, ayer vimos un, un episodio eh, de hipoxia y como todos los científicos nos están diciendo que estos episodios se van a repetir si no actuamos de inmediato. En todas las ruedas de prensa les estamos diciendo que todos los días que pasen sin aplicar esas actuaciones y propuestas que estamos realizando al Ministerio será un día más. Para esa, esos peligros que nos están advirtiendo los científicos de hipoxia. Realmente, el Gobierno de la Región de Murcia ha realizado todas y cada una de las actuaciones que están en nuestras manos. Hemos realizado inversiones en infraestructuras, hemos realizado todos y cada uno de los trabajos de limpieza, hemos solicitado y hemos acudido a todas las reuniones para poner propuestas encima de la mesa. Mientras que el Ministerio, entidad que tiene competencias al respecto, hace un año se comprometía con esta región a realizar actuaciones de inmediato y a día de hoy, después de un año, no tenemos ninguna o act actuación por parte del Ministerio realizada. Por lo tanto, este Gobierno sí es responsable, este Gobierno está con los científicos, hace caso a las... Eh, sugerencias y a las opciones y propuestas que nos hacen desde los técnicos, desde el Comité Científico de Seguimiento del Mar Menor. Por lo tanto, les anuncio que a partir del día de hoy se emitirá un comunicado diario para explicarles a toda la ciudadanía el estado del Mar Menor y la medición de todos y cada uno de los parámetros. Diariamente se emitirá un comunicado para informar a toda la ciudadanía de la región de Murcia los datos del Mar Menor. Y también semanalmente el portavoz del Comité Científico de Seguimiento del Mar Menor dará toda la información al respecto. Por lo tanto, desde el Gobierno regional somos responsables. Nos preocupa mucho la situación crítica que está sufriendo el mar menor. Estamos poniendo propuestas, estamos anunciando que estos episodios se van a volver a repetir. La hipopsia está en el mar menor. Si no actuamos ya de manera urgente, cortando, esas aguas que vierten al mar menor por la rambla del Albujón y bajar el nivel freático del, del acuífero, las consecuencias del mar menor cada día serán más graves. Por lo tanto, pedimos responsabilidad a todas las instituciones involucradas porque este Gobierno regional sí está haciendo sus competencias, su responsabilidad, sí nos preocupa el mar menor y lo único que le pedimos a los demás instituciones que sean responsables. Esto no es cuestión de enfrentamientos. Esto es cuestión de que la realidad es que estamos en crisis con el mar menor. Está sufriendo. Tenemos las opciones de a día de hoy. poner eh, parar esos episodios de hipoxia. y que no vayan a más. Solo pedimos por favor. Que realicen sus actuaciones por parte del Ministerio, que es cortar los vestidos de la rambla del albujón y bajar el nivel freático del acuífero. Para la vicepresidenta, eh, la estimación de puestos de trabajo que, que se podrían crear ¿no? entre este colectivo de, de mujeres mayores de 45 con, con, el, con el proyecto, con la campaña que, que se va a realizar, gracias. Pues no la hemos elaborado, porque depende de los ayuntamientos y de las bolsas de empleo de cada uno de ellos. De ahí que me lamentara en su momento de que no hubiéramos podido colaborar con el Servicio de Empleo y Formación. Si hubiéramos trabajado de manera coordinada, habríamos accedido a la base del propio Servicio de Empleo y Formación y eso nos habría permitido encauzar todavía más las líneas de empleabilidad que contempla el plan. El hecho de que nos dijeran que era imposible enfocarlo como una acción relacionada con el empleo nos ha limitado y nos ha llevado a destinar la financiación a los ayuntamientos y descansar en ellos también la responsabilidad de activar sus bolsas de trabajo para poner en marcha cada cada uno de los servicios que determinen cada uno de ellos. gracias, gracias a todos. Como siempre, feliz jueves. Gracias.